The world around you isn't as it seems. For thousands of years, possibly more, the Shapers have been here, manipulating, influencing art and technology, altering history and evolution. They have subtly affected humanity for millennia. To what purpose remains unknown. However, it is now clear that they have escalated their ingression on Earth. You are one of the select few chosen to stop this ingression. Do not fail. My name is Ada. I have chosen you to aid the resistance. Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer una pequeña entrevista con lo que sería el POC. En esta ocasión tenemos como invitado al Coordinador General Nacional, Internacional, Galaxial y Universal, Salve POC, Christian HB, conocido actualmente como el Azul, perdón, Blue Trooper. Así que preséntate, amigo mío. Pero voy a bajar la música porque después nos escucha. Cállese, y ahora sí. Christian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por fin hemos pudimos tener la reunión, nos hemos podido juntar por fin con nuestro amigo Mandra. Y ya, bueno, poder tener una pequeña conversación, ¿no? Me dice de que hay algunas preguntas, así que vamos a responder algunas preguntas. Sí, por fin hemos podido coordinar, así que vamos a aclarar unas duditas que la gente puede tener o no. Primero, lo que nada, lo que la mayoría de las personas se estarán preguntando, y sería... ¿Qué coño es un POC? A ver, primeramente, el término POC es un término dado por Niantic para el tema de la organización de los eventos, ¿no? Normalmente, en el caso de la resistencia, no sé cómo funcionan los iluminados, pero en el caso de la resistencia, nosotros tenemos un grupo de representantes o coordinadores por cada país, los cuales se congregan en un chat o en ciertas páginas donde podemos hacer las coordinaciones con los países, validar agentes. 4 años atrás, más o menos, tal vez 5, se está usando el término de POC, el cual la verdad a mí no me parece tanto, más es un tema de coordinación. POC en sí quiere decir que es el punto de contacto, ¿no? Con el país. Esto es el canal por el cual se comunican las cosas, por el cual se da a conocer ciertos lineamientos en temas de eventos, etcétera, ¿no? Ahora, en el caso de la resistencia, pues, si bien es cierto, en mi caso, yo soy la cabeza visible para la organización, existe un grupo de personas más que trabajan en diferentes ámbitos, ¿no? O sea, tenemos gente que ve el tema de redes sociales, tenemos gente que ve el tema de publicidad, tenemos gente que ve el tema de diseño, gente que ve el tema de nuevos agentes. Gracias a Dios tenemos bastante variedad de personas con talento en el servicio del grupo, ¿no? Más o menos. Vale. La siguiente pregunta que también habían hecho era: ¿en qué se diferencia un POC con un Vanguard? Un POC con un Vanguard. Ya. El Vanguard tiene una conexión más constante con Niantic. Sí, o sea, en el caso de los representantes de los países, tenemos una conexión la cual de alguna manera nos pueden hacer caso, de alguna manera podemos contactar con Niantic, pero no es tan constante como pasa con los Vanguard, ¿no? Los Vanguard son como representantes de Niantic, no son puntos de contacto en los países, sino son como representantes de Niantic por ciertas regiones en ciertas zonas, ¿sí? Entonces el Vanguard se encarga de poder solucionar algunos temas puntuales, ¿no? Podemos tomar contacto con ellos cuando hay algún tipo de problema o de trampa demasiado notoria o demasiado sinvergüenza, el cual incluso puede estar afectando a la comunidad misma o algún agente que pueda estar afectando a la comunidad misma. Entendemos que existe un tema de trolls constantemente que puede generar problemas. Y bueno, ya han habido casos en los que se han denunciado, se ha solicitado, y bueno, en la mayoría de los casos se han logrado, ha terminado en buen acuerdo. Pero esa es más o menos la función de un Vanguard, su diferencia con un Vanguard. Ya.
Ahora vamos a meter un poquito de cizaña porque esta seguramente no te la he dicho, pero en el tema del Vanguard ha habido mucha polémica, ha habido muchas cartas que hemos leído en el canal también de cómo varios Vanguards se han ido retirando poco a poco este sistema de lo que se llama Vanguard. Pero también hubo un comunicado y que posiblemente muchas personas no se enteraron, que fue que Niantic estaba automatizando de cierta manera todos sus eventos que organizaban y que lo dijeron en el propio comunicado, ya no necesitarían la ayuda o ya no iban a contactar los POCs. Entonces, teniendo en cuenta eso de que Niantic diciendo ya no te necesitamos, ¿cuál sería la labor del POC o cuál sería el alcance de su influencia hoy en día? Bueno, más que nada el tema de organizar y de mantener, para nosotros como resistencia es muy importante el tema de la coordinación y la unión dentro de la facción, ¿no? Lo que podemos decir en el caso de Perú es que desde mediados de 2013, comienzos de 2014, cuando se empezó a organizar legalmente de alguna manera la resistencia, hemos tratado de guardar siempre el tema de la unión del grupo, ¿no? Mantenerlo cohesionado, mantener un tema de agradable manejo, ¿no? Entre todos. Yo creo que sería más que nada por esos lados, ¿no? El tema de la coordinación del manejo de llaves, validación de agentes, porque si bien es cierto, Niantic para los eventos hace eso, sin embargo, para que un agente pueda llevar llaves de una zona a otra, a otro país, tiene que estar validado, porque esas llaves no pueden salir de la nada. Mira, ya que tocas el tema, porque esto también saltó en lo que es el chat de Discord, ¿a qué se refiere la gente cuando dicen validar un agente? O sea, ¿qué es eso? Ah, por ejemplo, si en tu caso tú viajas, te vas a Europa, ¿sí? Y los agentes de allá quieren entregarte, no sé, algunos virus que tenían reproduciendo, en la época que se podían reproducir más los virus. Entonces queríamos saber si la gente que estaba yendo era un agente de confianza. Entonces, ¿a qué se refiere un agente de confianza? Pues bueno, no hace trampas, no, normalmente no juega haciendo ese tipo de cosas, que tal vez es parte de la organización misma, etcétera. Entonces, no es que un agente validado tenga que llenar un cuestionario o que tenga que cumplir con algún tipo de operaciones que ha participado, etcétera. Mientras no sea un tramposo, no existe mayor problema, ¿no? El otro tema, por ejemplo, es podría ser así, pero si la gente tiene problemas con la comunidad, hablando de que tal vez ha tenido algún problema con un agente personalmente, o ha tenido algún otro tipo de problemas, o que no es de repente del agrado de todo el resto, por las cosas que ha hecho, tal vez también eso no le permita hacer algo así. Pero sí, básicamente es eso, ¿no? Básicamente ese es el tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, si fuera un agente que está viajando a Argentina o a Chile y está llevando llaves del Cusco o llaves de Loreto o llaves de alguna zona alejada de Perú para poder hacer alguna operación, los agentes que van a recibir las llaves tienen que estar seguros que esas llaves tienen buena fuente, ¿no? O sea, que no fueron recabadas con un fake, para no meterse en problemas, ¿no? Porque en sí nadie quiere eso. Oye, hablando del tema de llaves, porque la última vez... Esa es la idea. La última vez que conocí a alguien que tenía que traer llaves, literalmente me contó que lo asaltaron. Se fue con... Creo que hablamos de unos 100, posiblemente, puede ser menos, ítems en su inventario solamente y exclusivo de llave, de cápsulas, perdón, y de ahí no tuvo nada más. O sea, sí, esa es la idea. A lo que voy es, ¿qué te ha parecido la suscripción que han puesto en debate con el tema del aumento de inventario? Lo digo porque, o sea, a lo largo del tiempo la gente, en especial los nuevos, los que recién se iban internando, se quejaban con este tema de que el límite son 2000 ítems, que debería ser más, que por qué Niantic no le pone más espacio en el inventario. Y nosotros, los que ya
en algún momento ya pasamos esa etapa y pasamos a ser parte de la de ese grupito, digamos, ya experimentado de cierta forma, les comenzamos a decir que era cuestión de administración. Pero también es cierto que cuando salieron las cápsulas de llaves que te decían, todas las llaves guardadas acá no va a contar en tu inventario, que de cierto modo fue una expansión de inventario, fuimos los primeritos en comprar. No lo vamos a negar. Ahora, ¿qué te ha parecido esta expansión? ¿Cuál de las tres opciones te parece más viable y cuánto estarías dispuesto a pagar? Porque va desde, si no me equivoco, y la gente seguro me va a corregir, va de 200 de espacio max, 500 más y 1000 más. Y va variando el precio de entre $3 a $11. O de 4 a $12. ¿Tú qué dices tú sobre eso? Existen esas opciones, entonces yo creo que me parece que está bastante ajustable, ¿no? Para el tema de los recursos distintos. Sabemos que Niantic tiene que sacar de alguna forma plata, porque el juego tiene que vivir de algo, ¿no? Aunque a algunos nos guste, personalmente hace algún tiempo no me gustó esa actitud de cómo se está monetizando el juego. Pero bueno, la mayoría de juegos que tú puedes participar, ves que tarde o temprano te van a empezar a pedir plata por, no sé, tener más armas, tener más inventario, o tener un arma más poderosa, o tener una apariencia en el juego también, ¿no? El tema de algún avatar diferente, entonces te van a cobrar al final, ¿no? Entonces, con las medallas ya no era suficiente, mucho más ahora en este tiempo que estos pueden hacer eventos. Y sí, creo que sí, es una forma de emparejarse con el resto de juegos, ¿no? Como con Harry Potter, con ¿cómo se hace juego? Pokémon. Y con todos esos. Bien que lo juegas basura y vienes acá, que ¿cómo se llama? Nah, no juego, ¿sabes? Y no juega. Entonces, ¿no quieres que te haga recordar lo que pasó en la punta? En SFS. No te olvidaste. No, ¿quieres que te haga recordar? Porque yo me acuerdo clarito, chicos, un ratito, paremos un toque, que ha salido Mewtwo, ayúdenme. Yo me acuerdo clarito. Hay una necesidad, pues, de hecho, de tener más espacio, definitivamente, ¿no? Eso, entre comillas, ha querido justificar a veces los agentes multicuentas. No, es que no tengo espacio, es que no es suficiente, etcétera. Es que yo juego mucho. Entonces ahora ya puedes pagar tus $12 y tendrás 1000 espacio, ¿no? Para poder tener más items, ¿no? Yo creo que sí, es una forma de poderse emparejar, como te decía, con el resto de juegos. Y nada, ¿no? Poderlo volver un juego más sostenible de alguna manera. Tal vez, pero a ver, yo conversando con las personas, llegamos a la conclusión de que el error fue de que Niantic dijo, ¿sabes qué? Eliminemos el pack presencial o el pack físico de las anomalías y convirtámoslos en un pack virtual. Porque a fin y al cabo, la gente no compraba los packs por las medallas, lo hacían más bien por el recordatorio de tener algo físico, sea las biocards, las biocards mismas que se hacían los agentes y la gente que te recogía lo ponía en tu sobre. Sean los llaveros, claro. Los collares, los pins. Los pins. Claro. Los pins. Sí. Existen diferentes cosas, ¿no? Existen agentes que les gusta mucho el tema de los souvenirs, de tener los cards, poder coleccionar, de tener los pines y todo eso. Es una realidad que existe eso, ¿no? Pero es una realidad también que existe el otro. Ahora, a Niantic se le complicó demasiado en los últimos años el tema logístico. Se le complicó demasiado. Desde empezando con la anomalía que hubo dentro de esa anomalía al país, los souvenirs. No sé si supiste eso. No pudieron meter al país los souvenirs a Rusia y tuvieron que mandar a hacer souvenirs en el mismo país, ¿no? Tuvieron que mandar a hacer todos los pines, los cards y todos los stickers, absolutamente todo se tuvo que mandar a hacer en Rusia porque no se permitía el ingreso de esas cosas que ellos traían por un tema de política interna, ¿no? Fue en la Aegis Nova, no sé si me acuerdo. Fue en el Aegis Nova. Y también es un tema curioso, ¿no? Porque tuve la facilidad de poder contactar con una gente de allá y traer algunos de los souvenirs. Y los cards, por ejemplo, eran distintos, ¿no? Eran muy delgados, parecían papel.
Y en el caso de los pines, sí, los pines eran únicos, ¿no? Porque tenían sus letras en ruso y todo. Algo curioso. Por ejemplo, a mí personalmente me gustaba coleccionar los cards y los pines. Pero nada, bueno, ahora ya se redujo eso. Ya Niantic también seguramente vio costo-beneficio. Y mira, ¿sabes qué? Entre fallarle a la gente y tenerle después que regalar y devolverle la plata porque no llegó el souvenir, prefiero no mandar nada y hagamos todo virtual, compadre, porque ya además se nos complica. Pero a ver, también cayeron en el error de que, como dije antes, ¿no? Ya no van a, no sé si no quieren o ya no quieren requerir de la ayuda del POC. El tema de la validación de cualquier evento que hagan está un poquito fuera de las manos, vamos a decirlo. Por no decir de que todo fe que está participando, carajo, está consiguiendo una puta medalla, ¿no? Ahora, en el tema de los FS se ha controlado un poquito porque de cierta manera lo están validando los propios agentes. Pero, claro, realmente los agentes en el caso de los FS son los que validan, son el punto de contacto al final. Claro. ¿No? Al final ellos son el punto de contacto ahí. No, pero eso para poder, es para poder validar ahí. Entonces sí necesitas una persona que organice eso. O sea, en todas las anomalías que he participado y las que he podido ver inclusive por Intel, se ve que hay un gran peso y un gran valor en el tema de la experiencia. Aparte del juego mismo, aparte de la batalla, aparte de eso, toda la parte pre, toda la parte antes de llegar al evento, las reuniones previas, las fiestas previas, las granjas previas, los almuerzos, las cenas, todo eso previo, o sea, es un tema de organización bastante pesado, que se lo cargaba a un grupo de 4 o 5 personas en el lugar gratis. No, sí. No, yo te he visto, gratis. Yo te he visto de cerca cuando que llegaba del país. Yo te he visto de cerca cuando fue el Vision Day acá en Lima. ¿No? Querías putear a claro. Todo el mundo. Yo fui tranquilo, te dije, hola, fuera, coche. O sea, sí, algo así. Claro, así ha sido. Date cuenta que en este caso no estaba implícito ganar o perder, ¿no? Porque, claro, era simplemente ir participar y pasarla bien. O sea, ahora llevar eso a una competencia de prácticamente mátense entre todos porque solo uno gana. Mucho más pesado porque es mucho más tema de organización, porque, a ver, quieras o no, el Mission Day simplemente son enfocarte más en lo que es seguridad para que la gente no se mate, porque vamos a recorrer por lugares que varios no conocen y no se deben de perder. Y una anomalía es lo mismo con el tema de logística, con el tema de estrategia, con el tema de que no se filtre la maldita información, y encima que todos estén preparados para una anomalía que usualmente no ocurre porque ha sido más en tu lugar donde estás, no ocurre una anomalía. Mission Day es un poquito más flexible. Y hablando de eso, porque la siguiente pregunta era, claro, para hacer un Mission Day, ¿es necesario que anteriormente se haya dado muchos First Saturday? No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver, la verdad. Es como, bueno, y no es algo que yo sepa desde siempre, ¿no? Esta es lógica, ¿no? Que para poder tener una anomalía tienes que tener operaciones muy grandes para que el país se haga notorio, ¿no? Que para poder hacer tal cosa tienes que siempre ganar. Que si fundes mucho a Niantic, ellos te van a dar una anomalía en tu país, ¿no? O en tu ciudad. No es así, no funciona así. El tema va por... En el tema de las anomalías, porque se le antojan allá y de alguna forma equilibra algunas ciudades, sobre todo en el caso de Europa y en el caso de Estados Unidos, porque en el caso de Latinoamérica, la verdad que ha sido muy injusto. No, ya pero lo tengo claro. Niantic tiene en su mente, a ver, necesitamos a Latinoamérica, México, ya está. Sí, o Brasil. No, y eso, porque no, cuando Brasil salió por primera vez, cancelaron. Sí, entonces el tema ahí con el caso del Mission Day es solamente postular al país, a la ciudad, que tengan la menor cantidad de problemas visibles, me refiero a las misiones armadas,
tener las fotos, tener la organización o la contraparte que te va a dar el soporte en la municipalidad o en el departamento de turismo de la ciudad. Como les decía, tener las rutas ya armadas y por lo menos comprometer pues a más de 100 agentes a poder participar en el evento. Entonces asegurar por lo menos más de 100, de 150 agentes. Entonces es un poco lo que se espera de un Mission Day ahí. Y por ejemplo, tocaste el caso de Lima, ¿no? Para poder hacerlo de Lima, tuvimos pues que llegar hasta la municipalidad, conversar con la Secretaría de Turismo, hacer una presentación en PowerPoint para presentárselo a ellos y poderles mostrar que el evento es una forma de modernizar a la municipalidad o mostrar que la gente, que ellos son modernos o que conocen el tema de la tecnología, así como Pokémon. Ya cuando entró Pokémon, que se hizo más popular, era más fácil también hacerles la presentación de Lima. Así que sí, tocaron hacer ese tipo de cosas, conversar con gente, cosas que, por ejemplo, personalmente nunca había hecho. Conversar con alguien del municipio, no conocía a nadie. El agente Josefo y yo llegamos a tocar la puerta de ellos sin que nadie nos conociera ni nada. Un contacto por teléfono primero y después, ¿sabes qué? Queremos visitarlos porque queremos presentar eso. Y ya, pero sabíamos que dándonos el trabajo de hacerlo íbamos a poder producir el primer Mission Day en Perú. Y bueno, logramos hacerlo, ¿no? Organizamos junto con los de la otra facción y el tema salió algo bacán, creo, una bonita experiencia. No, y además descubrimos algo que nadie de acá sabía, un agua mineral que jamás en nuestra vida habíamos escuchado. Y que desde ese día no lo he vuelto a ver. Nos auspició. No, pero no, y no me acuerdo el nombre, pero un bonito gesto, pero se puso en el mapa al menos. Por 2 días estuvo en el mapa, porque nadie se recuerda de esa agua mineral. Agua clara, agua cristalina, no sé, la gente decía agua. Por ahí debe estar en los pozos. Agua. Oh, la gente es un mate de risa. La siguiente pregunta viene de parte de... Yo creo que los Pogs son de Niantic, así que pregunto lo siguiente. ¿Por qué solo están dando strike y no banean permanentemente a los Fly? ¿Se va a mejorar la seguridad de Prime al respecto de los Fly y multicuentas? O sea, básicamente, señor Pog, ¿por qué no hace lo que todo el mundo está pidiendo? Porque yo sé que usted tiene el poder. Porque yo sé que la versión del escáner de Ingress... Para usted, tiene acceso al código. No, definitivamente no, no tenemos acceso. Tenemos influencia, pero no acceso. La verdad que en el tema de los strikes y todo esto, Niantic no se quiere comprar por problemas. Simplemente es lo que yo pienso. No es nada que yo haya escuchado directamente de ellos, no lo que yo pienso. Es que Niantic no quiere pues borrarle la cuenta a cualquier persona, sobre todo a los que han invertido plata, ¿no? Entonces, si hay gente que ha invertido plata en medallas, o por lo menos ha comprado 2 medallas, o ha comprado su puntero del camioncito, etcétera, ustedes pueden ver, hay muchos flies que tienen el, ¿cómo se dice? Son flies. Comprobado y tienen sus medallas de FS a veces y tienen su escáner con el NL 131. Entonces, el tema es que no quieren afectar a quien consume plata, ¿no? Así sea un sol. Entonces, algunos fakes parecen saberlo y tratan de evitar eso. Pero obviamente, no sabemos si es verdad o no, pero es aparentemente lo que se está evidenciando. Claro. Porque al menos en Pokémon también se ha visto la misma tendencia de que cuentas muy conocidas, pero como meten plata, no pasa nada. Uh-huh. Ahora, si es verdad o no, no sabemos, pero por alguna razón la tendencia sigue. Ahora, también está la posibilidad de que sea rochoso y todo, pero nadie lo denuncia. Y si nadie denuncia, no cae. Porque actualmente el baneo automático por sistema está hecho una mierda.
Sí. No es para nada correcto. Antes teníamos otro sistema en el que podíamos participar y la gente de campo le podía decir a Niantic hacia dónde mirar, por lo menos. Ya Niantic tomaba su decisión mediante lo que encontraba, pero uno le decía, mira hacia esta dirección o mira hacia tal agente y te vas a dar cuenta de lo que está pasando. Ellos verificaban, se daban cuenta de las alteraciones y volaban. Y muchas veces hasta volaban multicuentas, ¿no? Por ahí por el norte voló un multicuenta, cuenta su cuenta con la de sus primos, hermanos y todos los de ahí. Entonces al final se terminó comprobando, ¿no? Esas cosas. La verdad que no lo he conocido. Yo sé uno que navegó, pero no sé si voló. Bueno, acá para que te defiendas. ¿Por qué la gente piensa que los POCs ven temas de voladores y multicuentas? No lo sé. Me imagino porque se han dado cuenta que existe un tipo de influencia, ¿no? Como les mencionaba, la influencia que existía antes, que era mucho mayor. Ahora, tal vez tenemos un poco más de acceso con los Vanguards, pero igual, ¿no? Somos los que terminamos dando la cara o tratando de presionar para que la comunidad esté tranquila, sobre todo, porque, o sea, cuando yo empecé a jugar también había Flies. Y pucha, o sea, era feo armar tus campos, armar las cosas y tener al otro sonzonazo bajándose un ancla por un costado, ¿no? Ahora que también era muy bacán ganarlo en Fly, ¿no? Terminabas ganando en un portal y te reías en su cara, ¿no? Porque lo que a ellos les encanta es que la gente se queje, eso es lo que les gusta, que la gente le hable por el combo. Y siempre hay uno que otro agente inocente que lo hace y termina alimentando al troll, ¿no? Eso es lo que termina haciendo. Y el fake se siente totalmente feliz. El fake no se siente feliz haciendo AP. Es cuando te pone con cólera, te hace perder los papeles. Cuando pisas el palito, ya le diste de comer y va a seguir vivo. La única forma es ignorarlos. La única forma es seguir haciendo nuestro juego, nada más. Y por supuesto, el tema de denunciar, el tema de reportar. El tema de que cuando hay pruebas, pues alcanzarlas para poder hacer algo y tratarlo de mover con alguna influencia. Oh, papi, y ese rumor que existió por mucho tiempo y me parece que hasta ahorita está. ¿De qué? El rumor de que los POCs banean. Como te decía, hay un grado de influencia, pero no es que se banee directamente. Niantic toma su. Yo lo que sé es que Niantic, por cada baneo, guarda un tipo de ¿cómo se llama? Protocolo o pasos que ellos siguen, ¿no? En los que está, pues se comprobó tal cosa, se comprobó esto otro, y cuenta eliminada permanentemente, etcétera. Ahora, esa vaina de darle primera oportunidad, segunda oportunidad, pues muchos saben, e incluso hay muchos agentes sinvergüenzas que utilizan su cuenta propia para, entre ellos, tratar de ayudar a su facción y terminan malogrando su reputación. Acá Will Lázaro nos dice que el agua del MD fue agua Clarís. Jamás en mi vida te he vuelto a escuchar, hija mía. Y nunca más. Oh, busquémoslo en Facebook. Porque si tenía Facebook. Hasta esa época tenía Facebook. Clarís, tío. Jamás me había escuchado eso. Sí, creo que solamente Jesús María se vendía, no sé, una vaina así. Pero fue en el centro, no fue. No, todavía tiene Facebook y su última publicación ha sido el 31 de mayo. Y mira, muchos agentes como Moisés, Churán, C4, están siguiendo la página. No sea, pero yo me acuerdo que yo tomé esa agua y me dio ganas de denunciar a esa empresa porque estaban trabajando mal, ¿no? O sea, tú abres el caño de tu casa y bebes el agua sabe rico, ¿no? Esa huevada sabía asqueroso. Algo le han puesto para que sepa feo, ¿no? No me entiendo. ¿Por qué el agua del caño sabe rico y el agua embotellada que simplemente echas el agüita, lo cierras, quemas para que esté sellado y lo bebes y ya está? ¿Por qué sabe horrible, ¿no? No entiendo. Es que tú ya le has agarrado a gusto al agua de caño. No sé, porque incluso mira, por ejemplo, con la salvis te meten floro. No, que es el sabor natural de una cascada. Pero esta huevada, no sé qué sabía, bro. Lo terminé tomando porque tenía sed. Nada más, si no lo botaba. Ay, carajo. ¿Cuándo una anomalía en Lima? Cuando se le antoje a Niantic.
Ahorita tenemos que limpiarnos del coronavirus para ser los primeros si queremos. No, pero como la gente piensa que tú eres Nayanti. No, sí. Sí, sí, sí. Yo veo las preguntas y bueno, creo que está un poquito errado. ¿Cuál pregunta? Es totalmente improvisado. Cuando se le antoje a Nayanti, ¿no? Porque sí es no tenemos una fecha, no tenemos una indicación de cuándo. A veces pasaba pues que primero era Brasil, después era Argentina, y de ahí entre Chile y Perú nos peleábamos la siguiente anomalía. Pasaba por ahí con ese tema. Como que parecía que era una ruta que siempre seguían allá. Bueno, pasó hasta dos veces. Pero nada, yo creo que... espero de verdad que Nayanti se anime a colocar una anomalía aquí. Esperando ya estar en las circunstancias normales. Claro, para llegar al 3-0. Por lo menos, afirme. Ahora, también, señor Poe, que yo sé que usted es de Nayanti, ¿cuándo vuelve la medalla Sir? ¿Cuándo vuelve? No va a volver, Nayanti dijo que no volvía y que nada, no va. Porque ahora con el Waffler, el Wifer, esa vaina, ahora con la página esta para las solicitudes de portales y que nosotros mismos somos los que aprobamos y desaprobamos, yo creo que va a ser más difícil porque van a creer que es una medalla pues que se gana mediante ponerse de acuerdo 10 agentes para aprobar las cosas de una zona o de otra, entonces cada agente va a ir aumentando su medalla así poco a poco. La verdad es que somos pocos los agentes que alcanzamos una alta cantidad de portales en esta medalla así, ya lamentablemente no existe. Pero era divertido, era bacán. A mí me gustaba viajar a otros sitios donde sabía que nadie había ido y empezar a tomar fotos por todos lados para declarar portales. Y no sé, debo haber declarado por lo menos unos 1.500 portales o algo así. Y Nayanti después se demoraba primero 2 meses, después 3 meses, después 6. ¿Cuál es tu récord? Un año. ¿Cuál es tu récord? Después un año. ¿Mi récord de qué? De que se demoran en responderte. Ah, en la época que ya existía el RECON, aparecieron pues algunas que ya me aprobó Nayanti, como poniéndose al día, y fue como un año y 10 meses más o menos. Ah, no, todavía te falta. El récord que tenemos son 3 años. No, pues, pero aprobada por Nayanti, no hablo que haya sido aprobada por... No, por RECON. No, pues por récord no, aprobado por Deportes Nayanti. Por récord no. Sistemas distintos al final, le quería la última palabra. Sí. ¿Por qué no hay 2 POCs de la resistencia para, creo que para ayudarte mejor, o porque ha puesto para mejor ayuda? Para mejor ayuda. Realmente, como les vuelvo a decir, existe más de una persona que está dentro de la organización. Si bien a mí me ha tocado ser la cabeza visible, dar la cara en ese aspecto, existe más de una persona. Ah, o sea, tú me estás diciendo que hay una organización secreta dentro de la resistencia y tú eres el títere, simplemente para que te vean y no le echen la culpa a los demás. No, porque yo me hago responsable de las cosas y yo no hablo nada que no pueda respaldar. Ah, ya, no eres un chivo expiatorio. No, el tema de chivos de repente eres tú, pero no hay un tema de manejo, es un tema de consejo, ¿no? Se maneja un acuerdo, si no se hace un acuerdo, no sale la información hacia afuera. Entonces, ¿no hay cúpula? Y es más, muchos agentes han sido invitados a participar de este... de la organización de la resistencia, ¿no? Sin embargo, hay agentes que a veces dicen, pucha, es un poco pesado esto de organizar, es un poco pesado tener que ver los problemas. Yo prefiero seguir jugando, ¿no? O hay agentes que dicen, ¿sabes qué? Solamente jugando. Yo prefiero, quiero hacer mi propio grupo. Ah, ya, bueno. A veces también pasa eso. Pero todos al final son invitados a colaborar, ¿no? Si están dispuestos, si quieren ayudar, si quieren sumar,
Al final, la idea es incluso sacrificar hasta los propios intereses en base del bien común. En muchas ocasiones me ha tocado tener que hacerlo, ¿no? Cosas que yo podría personalmente haber reaccionado de una manera, pero como estamos tratando de guardar un grupo, pues hay que a veces privarse de esto para poder lograr la unión o mantener al grupo cohesionado, ¿no? En la mejor manera. No, si yo después de que te vi en ese Mission Day, yo dije, aguanta. Acá me llaman si quieren ayuda para tema de polos y esas cositas, pero para coordinación mátense ustedes. Qué feo. No, qué feo, de verdad. O sea, yo fui tranquilo. Oh, Leticia Fer, echa tu madre. No me olvida. Ahora, a ver. Catracho nos dice... Pregunta, señor Pog, ¿puede salir nuevas medallas con la utilización del dron? ¿Qué preguntó? Catracho. No, es real, ¿eh? Catracho 37. ¿Eso es la gente de Chile? No. Sí, Chile. Ah, ya. Que de paso dice, a pesar de que el dron aún está en estado beta, maldito José Fox, todavía me des el pisco. Sí, ahí lo conocemos. Que si pueden salir nuevas medallas, yo creo que sí, con la utilización del dron van a querer empezar a meterle punche, y te apuesto que si quieres usarlo dos veces en una hora, ya te van a empezar a cobrar algo. Fácil. Entonces, seguramente por ahí va a venir el tema, ¿no? El tema del dron. Pero la verdad es que no sé, por lo menos se debería dejar limpiar, o por lo menos se debería dejar hacer matar. Si es que va a ser así. Pero bueno, hackear, por lo menos estará bien. Pucha, pero es que como dije ya en su momento, Niantic lo ha hecho de tal forma que no oficializó el tema del vuelo, ¿no? Ahora. Claro. Mira, si los FS fueron el mamuteo legal, pues ahora el drone es el vuelo legal, ¿no? Claro, está, como yo dije, el drone es una basura. Pero si tomas en cuenta que no oficializó el vuelo, está bien hecho. Pero fuera de eso, es una basura. Y además es permitirle a los agentes que ahorita no pueden salir. Hay un gran porcentaje de agentes que son por población de riesgo. Y no hablo solamente por el tema de edad, sino hablo por el tema del peso o alguna afección previa que pueden haber tenido. Entonces, es gente que... Si sale, corre un riesgo real. Entonces, creo que es la forma de poderles permitir jugar, ¿no? De alguna manera. Al menos una vez cada hora. Al menos. Algo se puede hacer. Están vivos. Amigo, ayúdame. La siguiente, y esto ya depende de ti. Señor Pock, suelta un código. Se va a soltar un código que nuestro amigo Mandra va a sortear. Lo vamos a sortear. En tu canal. Ya, tú pide lo que quieres. Pide likes, pide suscripciones. Si quieres acá con Twitch también, yo no sé, eso ya depende de ti. Ahora, pero la gente es una mierda. ¿Qué código vas a dar? Un código de medalla. ¿Pero cuál? No, porque así son. De medalla de personaje. ¿Qué personaje? Y después te van a decir, ¡ah! ¿De qué año? Sí. A caballo regalado no se le mira el diente. Bueno, a ver, señor. Entonces, para sortear medalla personaje, ¿cuáles van a ser las condiciones? A ver, ¿qué quiere la gente? ¿Qué sugiere la gente? ¿O qué quieres tú? Tú eres el que va a poner en la valla. A ver. Como te digo, ahí tienes dos plataformas para jugar. Tienes Twitch y tienes YouTube. ¿Cuánto ha sido tus dislikes más abultados? Dislikes 19. No, sí, 19. Y likes ha llegado a 300 y tantos, más o menos. Ya, okay. Entonces, si llegamos a 500 likes, la mierda, te sortea. Cuando llegue. Ya. Tú me avisas, Cris. Ya casi fue. Año 2025. Cris, ya tienes el código. Además, el código que te voy a dar va a ser más preciado. Ah, vos estaré. Han pasado 84 años. Catracho está pidiendo una de 2015. ¿Qué dice? Una de 2015. Ah.
Oh, yo quiero un Nasdaq, weón. Está mal. Abusivo. Bueno, señores, ahí tienen 500 likes de este video. Y comenzamos el tema del sorteo. Que ya después. En YouTube. Ah, YouTube. En YouTube. No, no se puede dar YouTube, like, ¿verdad? En Twitch, así que no te emociones. No sé qué vaina es hacer. La gente la muerte, weón. Bueno, Cristian, un placer haberte tenido acá. Chicos, ustedes ya saben, ahí él ha mandado su récord, 500 likes y nuevo sorteo de medalla de personaje. Y como nadie dice nada, nos vemos en otra. No olviden, ¿qué le diría? Es que usualmente les digo, exploren su ciudad, pero no pueden salir. Ah, despídete tú, despídete tú. No olviden ponerse su tapaboca antes de salir a jugar, hackeen sus portales. Sigan juntando ítems, sigan juntando llaves. Que más van a servir en su momento. Y no se olviden, pues, de siempre seguir resistiendo. Cuídense, gente. Ya está, señores. Revisen el ítem del com y si ven algo raro, no duden en denunciarlo, que en algún momento va a caer. Y si no denuncias, no va a caer, precisamente. Bueno, Cristian, un placer haberte tenido. Esperamos vernos en otra. Ya igual, bien, como le dije, con Argentina. Si quieres estar acá en el canal, simplemente dilo. Todos están invitados. Nos vemos en otra, gente. Ya saben, cuídense, no salgan. Y no sé. Hasta ahora.